juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y aquí estamos hoy, caminantes del Señor, siempre a su encuentro, siempre con su abrazo de amor. Y por ello celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios Padre, derramado en Cristo Jesús, esté con ustedes. Y con tu espíritu. ¿Quién de nosotros no tiene hoy que decirle a Dios, perdóname por esto, por aquello? Tú sabes, he fallado en esto y aquello otro. Tú sabes, necesito ayuda porque quiero y no puedo. Porque puedo y no quiero. Porque soy débil. Eso es lo que le elevamos al Señor en el bello canto del Señor, ten piedad, que es reconocer que Dios es Dios, Señor, pero es todo misericordia, ayuda y piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Padre, concede a tu iglesia que así como tuvo en el rey San Esteban un esforzado propagador en la tierra, tenga en él un glorioso defensor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima de Fasgá, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Nubet y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo, esta es la tierra que te prometí.
que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia, te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido la vista ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en Estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios del Señor. Le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria, decid a Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él grito mi boca y lo ensalzo mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre se los dará. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Moisés, un hombre que llegó a matar a otro. Un hombre que era un laico,
se casó, tuvo sus hijos, su esposa, trabajó en el campo, pero luego Dios lo llama a ser jefe de su pueblo Israel. Y él asume todas esas responsabilidades y todas esas circunstancias. Por eso la primera lectura está dedicada a Moisés. Y dice, qué hombre tan grande, qué profeta tan estupendo, qué maravilla de ser. Y lo lloraron, no solamente su familia, sino todo el pueblo de Israel lo lloró, precisamente porque había logrado entrar en esa historia de su pueblo. En la familia de Moisés hubo disensiones, dificultades, tropiezos, distanciamientos. Pero Moisés, con la plegaria a Dios, logró de nuevo reunir, reunificar, volver a establecer la concordia. Por eso el Evangelio de hoy nos llama la atención sobre la necesidad de ser como Moisés, hombres y mujeres de la concordia, no de la discordia. Hombres y mujeres de la unidad, no de la desunión. Hombres y mujeres de la paz, no de la guerra. Y como para redondear este mensaje tan hermoso, tan práctico, tan real y diario, Dios nos propone hoy a través de la iglesia la fiesta de San Esteban. ¿Quién fue San Esteban? Es como alguien que vivió esta palabra de Dios hoy. San Esteban, un joven de Hungría, nació en una familia bien, cómoda, estudió, su juventud y su infancia las pasó muy bien, en familia, querido, estudioso, ayudando un poco en todo. Y un día, a los 31 años, es nombrado rey en el año 1000 y sube a ser rey de Hungría, tan solo de 31 años. Y fue un rey estupendo. Se casó, tuvo su familia, veló por las familias de Hungría y sobre todo cuidó mucho de que la iglesia con su mensaje de Jesús extendiera más y más su mensaje, su luz, su obra salvífica. Él entonces cuidó mucho de que los hospitales, las escuelas, todo lo que tenía la iglesia estuviera bien, tuviera los auxilios necesarios, que a los niños que se auxiliaban no les faltara nada. Por lo tanto, fue un rey que cuando murió también lo lloraron y dijeron, qué hombre tan estupendo. Por eso la iglesia lo canonizó, es decir, lo muestra como ideal de santidad. ¿Para quién? Pues para el que gobierna, para el que se casa, para el hombre que tiene hijos, para aquel que tiene injerencia en los demás, para mirar en San Esteban un ejemplo real y clásico de cómo ser santos. Mire, de San Esteban no se cuenta ningún milagro, ¿no? No crean ustedes que él iba y entonces las plantas crecían y que si había entonces hambre, los panes surgían. No, luchó a través de un gobierno leal, justo, dando ejemplo de una familia noble, tratando bien a todos, cuidando en especial a los pobres. Y así llegó a la santidad. Ahora la propuesta es, ¿por qué tú y yo no nos proponemos ser santos? ¿Sí? Santos del siglo XXI, los necesitamos. Más aún, para eso nos ha puesto Cristo en el siglo XXI, para que como Moisés, al comienzo de Israel, para que como San Esteban, en nombre de Cristo, nosotros hoy en el siglo XXI, seamos de tal manera los que obremos siempre el bien. Y lo que tengamos que hacer, lo hagamos bien, lo hagamos desde Jesús, preguntándonos qué haría Jesús en mi lugar, qué diría Jesús en mi lugar,
Y así, de seguro, estaremos obrando siempre maravillosamente el bien con todos. No me quiero quedar sin leer un párrafo de una carta que el rey San Esteban de Hungría le envió a su hijo. Él acostumbraba de vez en cuando enviar unas cartas a su esposa, a sus hijos, llenas de amor, llenas de afecto y de consejos. Miren lo que le dice a su hijo. Hijo, sé fuerte, que no te haga soberbio la prosperidad, pero que la adversidad no te desanime. Sé también humilde, sé moderado, no te excedas ni en la condena ni en el castigo. Sé manso, sin oponerte nunca a la justicia. Sé honesto, de manera que nunca seas para nadie motivo de vergüenza. Sé púdico, evitando la pestilencia de la impureza, que es un aguijón de muerte. Todas estas cosas que te he indicado, hijo mío, son las que componen la corona real. Sin ellas, nadie es capaz de reinar en este mundo ni de llegar al reino eterno. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que trabajar por este reino. Tenemos que ir adelante en este reino. Precisamente la estola de hoy tiene como símbolo la flor de lis. ¿Por qué? Porque la flor de lis es símbolo real. Este símbolo era muy usado antiguamente, porque es un símbolo de realeza, es un símbolo de lealtad, es un símbolo de florescencia siempre. Pues bien, nosotros los bautizados debemos tener en el alma la flor de lis, que quiere decir entonces, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Nosotros somos servidores del Señor. Por eso, supliquémosle al Señor que como a Moisés nos ayude a ser fieles, que como a San Esteban Rey nos ayude a llevar una vida honesta, que los gobernantes sean como San Esteban, justos, sean transparentes y honestos, que nosotros como bautizados seamos como los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Supliquémosle al Señor que nuestro bautismo se vea, se sienta en el trabajo de su reino. Que al pasar ahora a la mesa de los hijos del Rey, recibamos de su mesa el alimento y la presencia de su amor y de su gracia. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, acepta muy complacido esta ofrenda de tu iglesia hoy, que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces a través del camino temporal al gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de toda gloria, Padre, que amas a todos los hombres, que siempre estás con nosotros en este camino que es la vida, y bendito tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Por eso te rogamos, envía tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar este memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia que está en oración. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de tus hijos, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo, todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro caminar por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, San Esteban y todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, elevando nuestra plegaria, atrevámonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos con alegría y amor la paz de Dios. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eres quien perdona mis maldades, eres quien sana mi corazón, eres quien me libra de toda opresión, tu amor y tu ternura me acompañan. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, infinita tu misericordia es. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, como el cielo de la tierra, has alejado mis maldades, eres fiel. Tú eres fiel. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad por Cristo nuestro Señor. Amén. Al Señor que es todo fiel, que es todo bueno, démosle gracias. Presentémosle también nuestras inquietudes. Presentémosle en este momento la vida del Padre Carlos Yepes, quien se halla en recuperación, para que su proceso le llegue a la restitución de su salud y pueda seguir con nosotros, con su obra evangelizadora, plena de belleza y sabiduría. Saludos en especial a todos aquellos que componen el canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar, canal 132. Saludo especial a todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Teleaguadas, a todos los que nos ven en las redes sociales, a los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes que estimulan, nos unen y regocijan. Nos unimos en oración por todos ustedes. Solicita la Eucaristía al 57-313-493-6237, disponible miércoles y
jueves. La Arquidiócesis de Manizales edita cada 15 días un periódico evangelizador por excelencia llamado El Mensajero, que está siempre al ritmo del Evangelio y de la Iglesia. Por ejemplo, ahora está hablando muchísimo sobre la visita del Papa a Colombia, que tiene que ver mucho con todos nosotros, los latinoamericanos. Quien desee informes sobre nuestro periódico puede precisamente comunicarse con Manizales, la oficina de comunicaciones, que allí sabremos dar los mensajes y las respuestas inherentes al periódico. Pasemos pues este día con la alegría del Señor. Como Moisés, no nos cansemos de hacer el bien. Como Esteban, si tú eres laico, laica, vive en medio de este mundo como él vivió, y todos seamos santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús.